De este premio, ¿no? Un premio que lleva el nombre de las Cortes que en 1812 aprobaron una constitución cuyos principios han sido un referente para todo el izquierdismo liberal y trascendieron las fronteras de España para plasmarse en otras constituciones que nacieron al lado del mar. Es algo de lo cual uno se siente orgulloso. Soy un divulgador de la poesía española, que por cierto tiene mucho y muy bueno que divulgar. Pero sí que me gusta aclarar que, a pesar de que esto ha ocurrido, no fue esta mi intención cuando yo le puse música a Machado o a Hernández y a otros maestros. No era esta mi intención, la intención de divulgar generosamente su obra. No, yo lo hice porque sus poemas me conmovieron y porque sus versos sonaban a canciones. A canciones bellas e inteligentes que a mí me hubiera gustado escribir y a las que yo les puse música por el resultado de toparme con unos versos que cantaban y que me hicieron cantar con ellos. No sé si ellos los... Como decía Paco de Lucía, no puede ser malo cuando alguien hace una música tan, tan maravillosa como persona que tiene un corazón grande, ¿no? Se acostumbraron mis ojos como el recuerdo al